Qué bonita la bandera, me encanta la bandera de México. Es preciosa. A partir de las 9:30, 10, eso tiene, es que eso es, no puedes ni andar, tío. Ni andar. Creo que mi expresión en todo nuestro viaje va a ser... ¡Ah! ¡Ah! Porque es que es impresionante todo, ¿eh? Esa catedral del Zócalo es magnífica. ¡Hola, hola, braquitos! ¡Hola, hola, braquitas! ¿Cómo estáis? Con ganas y energía. Y con mucha alegría. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Alegría. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo estáis? Llevas mucha emoción en el cuerpo. ¿Estáis felices y estáis contentos? Yo soy feliz y contenta. Porque mira, la verdad que llevamos ya un rato, estábamos jugando y al final nos hemos puesto tontos. Y es que encima estamos muy nerviosos también porque nos queda un mes y todavía no llevamos nada preparado. No llevamos nada preparado y en un mes nos vamos para allá. Ay, chicos, esto es un estrés. Tío, se me caen las lágrimas, por favor, hay que pegar. ¡Es media! Eso se llama... Hay que meter el vídeo, por favor. Hoy tenemos un vídeo, la verdad que un vídeo muy pedido. Nos hace también mucha ilusión porque es el grito de la independencia del 2024. Que son... De Aldo y Alex. Que por cierto, tenemos que enviarles un mail para quedar con ellos. Ojalá que nos digan que sí, porque la verdad que nos haría mucha ilusión estar con ellos en Mérida y tenemos muchas ganas. Es que nos habéis pedido muchos vídeos de ellos y sobre todo este vídeo. Lo que pasa que claro, pues ya han pasado 3 o 4 días del grito y hay que hacer ya, Oliver, el vídeo. Sí. Entonces chicos, os enviamos un gran saludito a todos. Mira, y antes de empezar el vídeo también os quiero comentar lo que ha ocurrido aquí básicamente. Sí. Es que estamos pensando en todo lo que nos tenemos que llevar. Sabemos que nos falta todo por hacer. Tenemos que preparar los vuelos, también nos falta por hacer. Vamos, nerviosos perdidos. Y encima, pues mira, nos ha dado por reírnos. Mira chicos, cuando tengáis estrés, cuando tengáis una movida mental, reírse, a ver, ¿verdad que te sientes mejor? Sí, la verdad que sí. Me siento mejor. Así que cuando tengas un momento de estrés, retrocede y pon la risa otra vez. Ahora sí, sin más dilación. ¿Qué tienes en previsión de acción? Vámonos. Ahora casi me como el teclado de verdad, ¿eh? Bueno. Y tiene los colores de la bandera, está muy bonita. ¿Cómo lo ves? Muy bonita. ¿Qué es eso? ¡Guau! Wow. Creo que venimos en buenas fechas. Qué chulo, ¿eh? Está hermoso. A ver si hay lugar, porque... Vale. Qué bonito, ¿eh? Esa creo que es la casa de los azulejos donde vamos a ir a desayunar. Nuestro primer desayuno va a ser ahí, porque nos lo han dicho un montón y vamos a ir a desayunar. Si es la casa de los azulejos, ¿qué me das? Un beso. Un beso. ¿Qué quieres? La casa. No, yo no lo sé porque lo único que he visto de la casa de los azulejos es por fuera lo que es la fachada llena de azulejos. ¿Azules? Sí, azules. Por eso, pero ahí no he visto nada azul. Yo creo que es la casa de los azulejos. Ahora lo veremos. Chicos, buenos días. Buenos días, desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México, decirles que ha llegado el momento. Ha llegado esas fechas tan importantes para esta nación. Ha llegado el momento de la independencia. Correcto. El gran día, la verdad, hoy, en el día de hoy, vamos a ver cómo está la Ciudad de México. Por este pues, gran día. Por este gran día, por estas fiestas tan hermosas que vamos a vivir. Así que nada, acompáñennos a disfrutar del día de hoy, a desayunar algo rico. Porque tengo un hambre descomunal, llevo con 4 tacos en la panza nada más desde ayer. Así que, bueno, vamos a probar allá. Un sitio que ellos nos recomendaron vídeo tras vídeo. Muchísimo. Me acuerdo mucho cuando vinimos con mi papá, que pues los vídeos estaban más o menos que ya teníamos grabados. Entonces, cuando nos avisabais de las cosas, nosotros ya casi no estábamos en la Ciudad de México. Entonces no podíamos probarlo, pero vamos a ir a la Casa de los Azulejos. ¡Wow! ¡Sí! Sabía. Y todavía no hemos ido, así que vamos a ir a desayunar allí. Y así pues también vemos el ambiente de cómo está Bellas Artes, que no llegamos hasta no allá. No llegamos. Así que... Ver cómo están los puestitos. Y por supuesto, llegar al Zócalo y disfrutar al máximo de estas hermosas fiestas. Porque... Las luces. Y a ver cómo está el Zócalo este año. Sí, y aparte tengo que comprarme algo yo. Sí, para cierto. Ponerme, porque Alex tiene una camiseta y yo no tengo nada. No, pero algo me compraré también, no sé. Para pintarte o... Claro, algo haremos. Hay que ver ahí. Hay que ver porque... Pues hay que estar bien ready para el día, ¿no? Así hay que estar. Beso de queso. Estas fiestas
tan bonitas que... Oh. La verdad, nunca me canso de vivir. Gorditas, 10 pesos. Es como que... No sé, hay un aura diferente. Vivimos el grito del 21, vivimos el grito del 22, vivimos el grito del 23 y ahora vamos a vivir el grito del 24. Supongo. Okay, acabo de decir que hoy hemos madrugado... Mecha, hemos ido al gimnasio y me duelen muchísimo las piernas, pero bueno. Ya vamos a ir al gimnasio de que estaba Aquaman en México, imagínense. Mucho tiempo. Ojo, porque es el quinto aniversario de la Guardia Nacional. Espectacular, ¿ya viste? Lo del quinto aniversario, sí. Primera decoración que vemos muy, muy así. Es el vídeo, es el vídeo. Creo. Es que está lleno de banderas mexicanas. La Guardia Nacional, es decir, ¿cómo? Yo creo que la Guardia, en España tenemos un... La Policía Nacional. La Policía Nacional, yo creo que puede ser algo parecido, como que tiene poder en todo el territorio. Sí, es decir, quien manda es la Guardia Nacional, ¿sí, no? Es decir, lleva 5 años, que es desde que se creó. Sí, lleva 5 años. Bueno, sí, pero no sé si a lo mejor ya estaba antes, por eso estoy preguntando. Quinto aniversario, pero a lo mejor ya estaba de antes. Vamos a dejarlo ahí. Puede ser quinto, puede ser que el desfile militar esté mucho mejor. A la mecha. En honor a la Guardia Nacional. Bueno, el año pasado fue el aniversario igual, ¿te acuerdas? El año pasado me acuerdo que el desfile fue... Es el micro de ellos. Vivir fue increíble, así que este año vamos a hacer todo lo posible para... darles más, mucho más cada año y poder disfrutar del desfile nosotros también y compartirlo con vosotros. Así que ahora vamos a centrarnos en el grito, pero ya sabemos que después del grito lo que viene es algo hermoso y como cada año vamos a estar aquí para poder compartirlo con vosotros y vivir también un día tan importante. Así que empecemos. Y para que la gente a lo mejor que está en casa y no puede verlo porque no está en la Ciudad de México o a lo mejor vive fuera, pues que también lo pueda ver. Ah, claro que loco. Eran ellos, sí. Qué bonita la bandera, me encanta la bandera de México. Es preciosa. Es que cómo tienen que estar las calles de preparadas, ¿eh? Este año, chicos, hace 214 años, en las que aquella madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla, en la población de Dolores, en Guanajuato, dio inicio a este gran movimiento al que llamamos la Independencia de México. Un gusto. ¡Ostras! ¿Sí? Mucho gusto. Bueno, suerte, porque yo no soy de aquí, pero pues sí sigo un poco su contenido. Ah, pues muchas gracias. Será mucho valiente si les puedo... Las que gustes. Ahí está, muchísimo gusto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. No, igualmente. Buen día. Igual. Y disfruta las fiestas. Sí. Ya viene. ¡Ojo! ¡Ojo, qué bonitas! ¡Wow! Que tanto me gustan. Esta bandera está impresionante. Está enorme. Te la compraría, pero no tengo cómo llevarla a Mérida. Yo tampoco. La mecha, está gigante. Ah, mira, tenemos estos. Sí. Están en el estudio. Todo está en el estudio. Mi amor, cuando tengamos un hijo o hija, le ponemos uno de esos. ¡Qué mono! ¿Qué pasa? Ella no le ha hecho muchas gracias. Como cuando te he dicho alguna vez, entonces. Pues yo sí, ¿eh? Yo sí que tendría un hijo. Ah, ¿que te pondrías el vestido? ¿Que tendría un hijo? ¿El vestido? ¡Qué cosa tan linda! Aldara, ¿qué te pasa, hija? Es que se ve lindísimo. El año pasado vi una bebita con ese traje. Míralo. Ay, qué pequeñito. Me gustaría que un aldarexito o una aldarita pues vistiera una cosa de esas. Obvio, ese día se va a poner lo más lindo del mundo. Con un trajecito de esas. Tiene que ser niña. Yo opto porque sea una aldarita en vez de un alexito, pero... La mecha. Lo que venga. Que venga sano, pero que venga lo que... Bueno, que parece que estamos diciendo como... Cuando venga sano. Es lo importante. Igual que sea niño o niña. Yo prefiero niña, pero pues ante todo la salud. Sí, me voy a tomar... Claro, las que gustes. País. Yo también prefiero niña, no sé por qué. Al principio me gustaría una niña. Sí, tienen más amor. Lo hemos notado. Okay. Lo hemos notado con nuestras sobrinas, que las niñas son mucho más cariñosas. Es un placer. Gracias, es un placer. Qué gustazo. Mucho gusto, ¿eh? Que tengas buen día, cuídate. Hasta luego. Guay, primera cosa que me sorprende, después de un tiempo sin pisar... ¡Qué verde! ¿Qué hace vallada la Alameda? Está raro, ¿verdad? Toda la Alameda está vallada. Puede ser porque vayan a colocar las gradas para el desfile o algo. Claro, será por eso. Pero es que el año pasado en el grito sí estaba abierto. Sí, pero está toda la Alameda vallada. Toda la Alameda vallada.
Está extraño eso, ¿va? Sí. Wow. Gente de la Ciudad de México, que alguien nos diga, por favor. Sí. Amor, ¿qué pasó, Chuli? Ay, no. Ay, Aldara, Aldara. No te acuerdas. Sebastián, ¿eh? Pixela. No te acuerdas. Ese pito. Un muñequito de esos, sí, así pequeñitos. Están en el pero estudio. Pero era más peludo. Era. Oye, no exagero si digo que neta hacía tiempo no tenía tanta hambre. Quiero comer, ¿eh? Pero claro, tampoco puedo comer mucho porque estamos un poquito, a ver, no a dieta, pero sí nos cuidamos, ¿no? O sea, no quiero volver a estar marranito como estaba. No estamos tan estrictos como antes, pero pues intentamos cuidarnos lo máximo posible. Exacto. Aunque los tacos caen y esas cosas caen, pero y pues eso me da igual. Es el balón. Yo, chicos, también estoy a dieta perenne. Yo estoy a dieta todos los días de mi vida. Pero no, porque Oliver es de las personas que puede comer como un cerdo, literalmente, que no va a engordar. No engordas nunca. Yo sí, yo me pongo como una cerdita. Entonces yo ese mes, vamos a pesarnos antes de irnos, vamos a hacer el peso, y cuando volvamos vamos a volvernos a pesar, y yo sé que voy a engordar, obviamente, pero me voy a poner, como diríamos en España, hasta el mismísimo. Morá, voy a comer lo que yo quiera, es verdad, no voy a estar diciendo esto sí, esto no, no. Yo voy a comer un taco, cada taco 10 flexiones. 10 o 20. La verdad es que no. Exacto, es el balance, ¿no? Una por la otra. Piensa en comer bien para luego comer mal. Claro. ¿Qué te gustó? ¿Qué tiene una cerveza? Oh. ¡Ay, qué mono! ¡Oh, qué guapo! ¡Un jalapeño! ¡Oh, Dios! ¡Dios, me encanta! ¡Quiero uno de esos! ¡Dios, me encanta! ¡Ojo! Aquaman estaría feliz con una modelo, ¿eh? Mira. Una victoria. Una victoria. Y una corona. Y una corona. ¡Ole! Modelo, victoria, corona. Los dejamos en los... Para mi corona. Neta, qué feo veo. A mí la modelo. Para las vallas. O sea, eso lo suelen poner en los monumentos, como estaba ahí. Ajá, pero en la Alameda es pero la Alameda está raro porque... Pues esas cosas las ponen para que no las pinten o les hagan algo, pero la Alameda... No sé. Aparte, por ahí siempre paseado. Sí, no sé, claro. Todo. Es lo más bonito. Qué rico, Aldara, lo echaba de menos. Un Boeing de guayaba de vidrio, qué cosa. Qué bueno. ¿Qué? Esto. Oh, obvio. Ah, calcetines. Oh, qué guapos. Tan lindos, ¿eh? Sí. Sí, dámelo, por si acaso los vende, para que no quedarnos sin ellos. Y me da también los que tienen la bandera. Oh, qué guapos. Ah, sí, claro. La tengo así en blanca o en negra. No, blanco mejor. Muchas gracias. Qué guapos. Separado. Ahí mismo. ¡Ojo! ¡Qué buen ojo tienes, amor! ¿Cómo lo sabías, eh? ¡Oh, me tengo que hacer con uno de esos! Me han flipado, yo tío. Yo quiero unos. Me han flipado. Nos los dejaremos los dos. La mecha. Nadia de Mich. ¡Ojo! ¡Uy, te queda linda, eh! ¿Me queda bien? Te ves muy bien. Me queda muy bien. Te ves muy bonita. Ayer cuando... Me veo linda. ¿Qué precio tienen? En 70. 70 varos. ¡Uy, esa también te ves muy bonita! ¿Cuál? Creo que me gusta más esta. Sí. Con dorado nunca la tuve, ¿eh? Así que míratelo, esta. Míratelo, si quieres, y tú decides. Qué buen ojo, mi amor. Qué buen ojo, la mecha. ¿Cuánto es todo, perdón? Serían 2.30, por favor. Mi amor, primeras compras hechas, ¿eh? Qué bendición. Mira. Qué bendición. Oye, está chingón, ¿eh? Me gustó mucho esos calcetines. Y buenas compras, ¿eh? Muy buenas. Sí, es que Aldara tiene un ojo, buen mi ojo, amor. ¿Eh? La neta. Yo sí. No lo había visto. Y mira que fijé, me estoy fijando acá la puesta que pasamos y no los había visto. Muy mira, bien, amor. Mira, el biciclo es hermoso. Es hermoso. Oh, qué bonito. Sí, casi siempre está vallado. Sí, casi siempre está vallado. ¿El año pasado no estaba? No. Me acuerdo. Wow. Mira, más puestecitos por ahí. Hay ambiente, amor, hay ambiente. Ay, ay. Y eso que es temprano todavía. Sí. Tempranito. Ta, 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 ta. ¡Vámonos! Sabrá, no sé si... Creo que sí salió en un vídeo, ¿no? ¿El qué? La playera que voy a llevar el Día de la Independencia, o sea, la que me voy a poner para el grito. Ok. Es la de... El 70 aniversario... El no, 20, el... Es de la selección mexicana. En el 70. ¿Del 1970? Creo que sí. No sé. Algo del 70 era. Es una playera muy especial y la verdad me gustó mucho, entonces voy a ponerme esa. Digo, y ya te sé queda que, muy bien, ya ¿eh? Sé que no es día de fútbol ni nada, pero la neta está muy hermosa esa playera. Y tiene los colores de la bandera. Está muy bonita, está bonita. Yo tengo que pensar que me voy a poner, amor. Un vestidito, ¿no? Un vestido. Te quedaría lindo, amor. Te quedaría lindo. Como cuando fuimos de escaramuza. Ojo, sí, ¿eh? Ojalá tener ese hermoso vestido, pero ya no lo ya tengo. No tenemos. Año tras año, ahora que lo pienso, es... ¡Ay! ¡Jesús!
año tras año, ahora que lo pienso. Mande. Vamos de una cosa diferente o vamos diferentes. Sí. El primer año lo vivimos arriba, en una terraza. Sí, nos salió fue horrible. Luego, el primer año que lo vivimos en el Zócalo, lo vivimos vestidos de escaramuza de charro. Wow. El año pasado lo vivimos ya más tranqui, ¿no? Sí, con un outfit más normal, diademas, ¿sí? Ya. Y este año, pues vamos a ver. Yo tengo esa playera que la tengo que poner porque me parece muy especial y es muy bonita. Añadiendo calcetines a la nueva. Es verdad. Voy a ir con un outfit bien mexicano. Pero sí, algo tendremos que ponernos más. No sé. Hay que ver. O si no, que nos recomienden en los comentarios, ¿no? Para el grito, ¿cómo quieren que vayamos? Madre de Dios, la de gente que hay ya. Y es muy temprano, me parece increíble. Es muy, muy temprano, la verdad. Ya se van viendo más puestitos y todo. ¡Wow! ¡Ojo! Increíble. También una de las razones por las que quisimos venir temprano, ajá, es para ver la diferencia de cómo es por la mañana y cómo ya es en la noche. Mucha más gente, las luces. Más ambiente, las luces, todo, todo. Esa. Deja tú el agua. Soy mexicana. ¡Ojo! ¿Cómo? Hay que comprar una de esas. Ah, sí, ahora es cierto. Los pusieron mexicanos. ¡Qué monos! Se pusieron pues muy fiestas, de moda, ¿no? Llevar estas cosas. Sí, la verdad cabeza, nunca lo entendí, pero sí. Hasta con sombrero. ¡Ay! ¿Cómo estás? Muy bien, mucho gusto. Ahí un gusto. Entonces, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Ya? Qué gusto conocerte. Ok, gracias. ¿Qué tal? Wow. ¿Todo muy bien? ¿Todo bien? Qué bueno. ¿Todo bien? ¿Vas a vivir las fiestas aquí? Sí, aquí voy a pasar el grito. Ah, qué bueno. Sí. Ojalá te vaya muy bien. ¿Sale? Mucho gusto. Igual, un placer. Ah, del norte. Somos de Mexicali. Ah, ok. Oh, y sí, vienen a vivir las fiestas. Ajá. Sí. Ah, qué chingón, la verdad. En la noche ves tu programa. Gracias. Disfrute mucho y cuídense. Dale, nos vemos. Bye. Mi vida. Dime. Qué hermoso monumento. Es que mires cuando lo... Es que tú imagínate estar paseando por ahí, realmente ahora no hay muchas cosas. ¿Vale? ¿Cómo? Aún así, desde que han salido, desde el primer momento, los puestos estaban medio cerrados, la mayoría, había muy poco tránsito por las calles y poco a poco ha ido subiendo en todo, ¿eh? Sí, ahora conforme vaya pasando el vídeo es que va a ser una locura, es tío. Es una locura. Nosotros vimos un poquito de noche, pero todo oscuro, era el Zócalo. Sí, y fue impresionante. Solo salía el flash. Y para nosotros fue algo guau. Sí. ¿Sabes? Espectacular, tío. Mira, ese es impresionante. Qué hermoso. Ah, qué guapo, bonito. El Palacio de Bellas Artes. Sorprenderme. Y lo vuelvo a repetir, creo que siempre lo digo. Qué bonito es. La gente que no... Hostia. Venir a Bellas Artes, neta. Que ojalá, no sé, habrá mucha gente que tal vez no pueda, ¿no? Pero si tienen la oportunidad, vengan, porque... Sí. Ver esto en persona es hermoso, neta. E impacta muchísimo de lo bello que es. Es enorme, es precioso. De las cosas más bonitas que yo he visto. Por algo me lo tatué en la espalda, la verdad. Este monumento. Increíble. El Palacio de Bellas Artes. Qué bonito que está. ¿Este? Bueno, yo estaba aquí hablándoles a ustedes. Con toda la y perdí al Dara. No sé qué pasa. ¿Qué estás viendo? ¡Ojo! Al Dara, te verías lindísima. Te verías lindísima, al Dara. Te verías linda, amor. Te verías linda. Sí, miré allí una camiseta, pero me gustó el hecho de la falda también. Te verías hermosa, ¿eh? Honestamente, sí. Ah, sí quepo. Sí. Sí quepo. No manches. Esto es así. Ok. ¿Te lo vas a probar, mi amor? Sí. ¡Uy! Chulito. ¿Quién sabe si ya tengo outfit? Qué bonita que estás. Qué bonita vas a estar. Ahí está. ¿Me ayuda con una? Sí. Está chula la falda. Está bonita. Ahí. ¿Cómo lo ves? Muy bonita. Y con la playera. Con la playera. Hermosa vas a estar. Pues ya tengo outfit. ¿Te gusta? No me veo, pero... Oye, ¿qué zapatos te vas a poner? No tengo. Pero no sé venir en tenis, ¿no? Voy a venir en tenis. Bueno, está bien. ¿Cómo me lo ves? Muy bien. Estás muy bonita, amor. ¿Qué onda? Muchísimo gusto. Mucho. ¿Qué tal? Nunca las había visto hasta ahorita. Hola, no, pues mucho gusto, ¿eh? Nada. Aquí estamos. Perdón por estar malo. No, tranquila, nada. No pasa nada. Aquí estamos. Salí del trabajo ya. Y ahorita pasé y dije, se me hacen conocidos, ¿no? ¿Dónde van a estar? El aquí, pues aquí, claro. A ver si puedo venir y a ver si los logro ver. Dale. Ah, súper. Estamos buscando. Saluda. El look para el día del grito. ¿Cómo lo ves? A ver, da tu opinión. A ver. La faldita, digo. Falta la playera, esa, que va a ser esa. ¿Cómo lo ves? Con esa va a quedar al chico. ¿Sí? ¿Tú qué crees? Sí. Vientos. Pues amor, yo digo que para adelante, ¿eh? Te vas a ver bien bonita. ¡Para adelante! Un saludo a Balón de Oro. Buena página, aquí tiene nuestro amigo. Qué gusto. Ah, estaba muchísimo gusto, mucho gusto, ¿eh? Ten buen día. Cuídese. Hasta luego. Igual, hasta luego. Bye. Sí, busca, o sea, no te va a quedar
pues están al 100, ¿no? Pero, sí, no, ¿por qué? Porque tienes eso encima. Ni modo que te encueres aquí, ¿va? Y así, y, sí, ni modo. Pero Aldara se encuera en... Vamos a ver. Me perdí. Aquí. Sí, yo creo que sí, amor. Sí, esta sí te queda. ¿Sí, este te queda? Sí, 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 sí me queda. ¡Uy! Está chulo, ¿eh? Así no, más... sí, te vas a quedar, te vas a ver chula. ¿Quieres que tome foto para que te a veas? Ver. La mecha, amor, sí te vas a pero ver. Pero olvida la camisa. Sí, hay que olvidar, hay que olvidar eso. Mira, sí te vas a ver. Yo creo que bien, ¿no? Sí, ¿no? Yo digo que sí, la neta. Pues a lo mejor no voy a encontrar, ¿verdad? Para que sea diferente. Sí, estás bonita, amor. Pues amor, sí. Paga. Eres rápida, ¿eh? La verdad, sí. Sí, es muy bueno. ¿Sí? Te perdí por un momento, me fui hablándoles del Palacio de Bellas Artes y de repente veo para atrás y no te veo. Wow. Mira, mira. La casa de los azulejos. Oh, ya están ahí. Pero has visto, es que como ya la he visto azul, o sea, por eso me ha sorprendido que por dentro estuviera de otro color. Uh-huh. Entonces, ¿sabes? Está cerca, parece como de Bellas Artes. Sí, de Bellas... no lo sé. Vale, no lo sé. Yo creo que puede sí. Ser, no puede debe ser. Estar muy lejos. Está cerca de la Alameda. Puede ser. Voy a ir ya. Buen día. Chicos, por fin llegamos. Mira, wow. Unas ganas de comer el desayuno. Estamos por primera vez en el palacio, en la casa de los azulejos, que por cierto es muy conocida porque antes era el palacio donde vivían los condes del Valle de Orizaba. Pero pues realmente tiene fama por ser la casa de los azulejos, por todos sus azulejos que tiene en su fachada. Así que nada, vamos a entrar y a comer, que tengo hambre. Wow. Pues ayer regresamos de España. Nunca me los encuentro, nunca. Qué gusto. No, mucho gusto, mucho buen día. Gusto. Saludos. Cuídense hasta mucho. Luego, bye. Bye. Uf, el elevador está chingosísimo. El elevador está increíble. Espera. Oh, qué bonito. Perdón. Qué gigante, ¿no? ¡Ay, la mecha! Está hermoso esto. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta. ¡Ay, la mecha! Está hermoso este lugar. Espectacular. Que venimos en buenas fechas para probarlo por primera vez, ¿eh, amor? Está hermoso. A ver si... Qué bonito, Oliver. Madre mía. Qué bonito. Este lugar me encanta. Me encanta. ¿Cómo no vinimos antes? Qué bonito lugar. Wow. Ve eso. Wow. Impresionante. Qué chulada, ¿eh? Es un palacio impresionante. Pero me ha dejado loco porque hay una persona tocando también el piano, ha dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. No lo he captado sí. Ver, pero de verdad es muy grande, tío. Qué bonito. De las fotos que yo he visto desde la fachada, la verdad que tampoco se ve muy allá. Se ve llamativo y muy se bonito. Bonito también, pero no parece que sea tan grande, ¿sabes? No, o al menos no. Eso me ha parecido. Y ves la plaza, la terraza que tiene el centro, mientras estás comiendo, de locos, tío. Sí. Es precioso, me encanta. La mecha, qué rico. ¿Qué es eso? Me está dando un hambre. Guau. Wow. Me parece que estén tocando el piano. Sí. Toca bien, ¿eh? Vamos, vamos para arriba. Oh, ¡qué cosa, Aldara! Amor, ¿cómo cartas? ¿Qué cosa esta? ¡Oigo! ¡Guau, qué bonito! ¡Oigo! ¡Qué bonito! Impresionante. Lamentablemente tengo que avisar en este vídeo a nuestra familia. Aquaman, mamá, papá, abuelos de Alex, abuelos. Mis abuelos, padres de Alex, tienen que venir a México porque esto no lo han conocido y pues... Está guapo, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. Hola, hola. Un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un gusto. Aquí estamos. No, muchísimo gusto. ¿Conoces? Desde California. Se ha quedado pillado. ¿Fiestas? Qué bueno, qué bueno. Mira. El hombre este de aquí se ha quedado lo que dice, lo corto y hace. No, no. Pero está así como diciendo, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pásale súper bien. Que la pase muy bien. Igualmente. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Sigo mucho su. Gracias, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Igualmente, muchísimo gusto. Un gustazo. Mucho gusto, que gracias. Que tenga lindo día. Hasta luego, buen día. Madre del amor hermoso, tío. Qué bonito. Qué locura, chaval. Madre mía, imagínate. ¡Oh! Madre mía, los condes. Qué barbaridad. Qué barbaridad, digo yo. Dios. Wow. Cualquier sala que vea está hermosa. ¿Sí? Estoy realmente impactado con el nivel de detalle que tiene este lugar, ¿eh? ¡Hola!
Increíble, ¿cómo no vinimos antes? No me lo puedo creer. Qué brutal lugar. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Dónde me visitan? De Mérida, Yucatán. Está chulo, Mérida. Yo en las vacaciones me fui así como que un tour pequeño. Ajá. Y llegué a Mérida, Yucatán, tengo familia ahí. Ahí por, Progreso, sí. Ah, por Progreso. Sí, entonces me dice que los tamales son buenos. Ah, sí, muy buenos. Entonces, no está mal. No está mal. ¿Por qué no? Porque no está mal. No está mal, sí. De primero, chicos, nos pedimos un juguito de naranja, mango, cereza y piña. Tiene buena pinta, ¿eh? La verdad, había dos por uno. Yo no sé si quiero hacerles una pregunta, porque yo quiero probar mi primer desayuno, quiero que sea el típico desayuno mexicano, ¿sabéis? Como esos pedazos de platos ahí, súper buenos y tal, ¿no? Exacto. Entonces, quiero saber si este sitio, o sea, si me recomendáis este sitio como para la primera vez, porque sí que me habéis recomendado, pero... O me se ha dicho muchísimo, lo de la pesa de los azúcares. Exacto, lo que no quiero es ir como el típico sitio donde van todos los turistas. ¿Sabes? Es que al fin y al cabo es un sitio muy reconocido, Cris. Claro, pero por eso pregunto. En un principio has dicho que sería el primer sitio. Sí. ¿Qué haces? El audio, que no sé si... No, está parado. Vale. En un principio, claro, yo quiero ir aquí. Pero claro, como lo veo todo tan así, digo, a ver si... Yo quiero el típico señor mexicano. Me estoy sobrepasando. Pero yo, de igual, lo pregunto antes. Sí, mejor. Un buen color, a ver. Así que bien. Como de algo, ¿no? Está bueno. Está muy bueno. Mientos, papá. También te digo. Buen zumo, natural. Juguito. Sí, con sorry tenía hambre y me puse a comer. Ya nos llegó un poquito de fruta. Ya nos llegó la fruta. Que viene incluido, ¿eh? Es melón, ¿no? Eso es melón, sí. Ah, melón. El melón en España es de color blanco. No, también hay amarillo. Pero no se come. Yo nunca como melón amarillo. Sí, yo cogí uno en el Lidl. Si cogiste uno... Agarré. Pero hace un montón, pero no es, sí. No es lo típico. No, el blanco nadie es el compra, típico de aquí. Nadie compra ese melón. Rico, ¿eh? Muy bueno. Yo me comí toda la piña. A ver cómo están los huevos. Por aquí el señorito tiene preferencia, Dios, ¿eh? ¿Qué pinta tiene esto? Es la primera vez que lo probamos. Yo también quiero probarlo. Huevos al albañil era, ¿no? Huevos al albañil. Y con frijoles charros. Ay, amor, son mis frijoles favoritos. Es una bendición esto. Come. Prueba, porque quiero probar. Estoy más emocionada yo. Qué mango. Y aparte con la salsa, amor. Chile guajillo. No. Chile árbol. Árbol. A la mecha, a ver si me enchilo. Chile árbol. Otro nivel, ¿eh? ¿Sí? Ahora, está rico. No manches. Son como huevos revueltos o algo así, ¿no? ¿Eso? No, muy ¿me bueno. ¿Me dejas probar antes de que te los acabes? Porque ya veo las paladas que se vas a hacer. Sí, mi amor. Ahorita te dejo. Se echaba de menos esto, amor. Como me crees una necesidad con los huevos al albañil, vamos a venir a desayunar huevos al albañil. ¿Sí? ¿Dice que sí? A ver, quiero. Pasado. Mójalo bien. Wow. La salsa es lo bueno. Tengo truco. Eso. Están buenísimos. Creo que me voy a arrepentir de no haberlos pedido. Oye, mi platillo, hija. Bueno, luego te robo del tuyo. En fin, sin comentarios. Ojo, Caldara va a probar los frijoles charros. Se me adelanta. Se está adelante. Se me hace como tan raro desayunar frijoles. Sí. O sea, el español los frijoles como una... No, nunca en la vida. Se siente como una comida muy pesada. Bueno, pero es que aquí ya partimos de la base de que el desayuno suele ser tostadas y ya está para desayunar. ¿Y yo lo desayuno, por ejemplo? Yo sí. Pero mucha gente aquí lo desayuna. Sí. Y frijoles, es una locura desayunar frijoles aquí. No, pero igual que, por ejemplo, los fines de semana se desayuna bocadillo a lo mejor de morcilla. Claro, exacto. Son comidas muy pesadas. Pero el frijol es como, lo tenemos, pero yo no sé por qué dicen que es tan pesado. No entiendo por qué, pero sí, es un frijol. La morcilla también es pesada. Muy pesada, y el chorizo, claro. Y la panceta. Y tú, que no. Qué broma. Dios mío, para mí son los mejores frijoles del mundo, te lo prometo. El sabor que tiene esto, Dios mío. Amor, tú no te los ibas a comer, dijiste, ¿verdad? Yo puede ser que sí, ¿eh? Déjame probarlos, hija, mínimo. Ahí viene tu platillo. Un mecha marimán. Hola, mecha. Wow.
Yo creo que la Aldara tiene mejor pinta. ¡Wow! ¿Eh? Sí. Ah, súper, muchísimas gracias. ¡Uy! Oh, se ve buenísimo eso, ¿eh? ¡Madre mía! Se ve brutal, amor. Aquí hay un chilaquil rojo. Provechito, Chuli. Chicos, se me ocurrió algo, no sé si se haga o no, la verdad, ¿eh? Puede ser que sea lo más normal, no lo sé. Pero se me ocurrió que si hago así. Claro. ¿No? Puede quedar muy bueno, ¿no? Yo quiero, yo quiero. Ahora revuelvo esto. Y tengo unos chilaquiles con huevo, ¿va? ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Guau, amor! Eso sí tiene una pinta rica, ¿eh? Se ve bueno esto, ¿eh? Yo ya me comí un huevo. Otro. Pero no probaste los frijoles charros. Ahorita voy. Y por eso no me dejaste comerlos, como no los comas. Come, come. ¿No los vas a probar? Sí. Ah. La verdad. Voy a probar la salchita. Me quedo con esto, ¿eh? Los frijoles son Yo me quedo con eso. La verdad. Ahora sí que sí, provechito a todos, chicos. Qué rico. Ahí está Lara con sus últimos chilaquiles. Madre mía, esto es una cantidad de comida estratosférica. Madre de Dios, qué bien desayuné, ¿eh? Hacía tiempo no cenaba tan rico y tan bien. La verdad es que mira que nos íbamos para la casita. Sí, está chulo. Bueno, ¿no se ve muy bien ahora? Ahí está. Ahí está, una tapita. Está bonito, la verdad. Qué bonito lugar. La verdad lugar, sí, desayunamos increíble, el lugar está hermoso. Brutal lugar, la verdad. Es una chulada. Chulada, rico, todo, la verdad. Todo, todo lo tuvo. El pack completo está... Todo perfecto. Perfecto. Después de unos cuantos meses, amor, volviendo a caminar por aquí por Madero. Sí, se extrañaba, la verdad. Sí, se extrañaba. Siempre me gusta caminar por Madero, la verdad. Está cool. Está bien. ¿No hay tanta gente ahora? Es buena hora. Vamos a ver después, ¿eh? No, después esto va a estar llenísimo. ¡Ve locos! ¿Es nueva? Sí, pero pone 2023. No la recordaba yo el año pasado. Wow. Vamos a llegar al Zócalo a ver cómo está ahora. ¡Ostras! ¡Qué bonito el Zócalo! Muy diferente a la noche, seguro. Segurísimo. Pero bueno, vamos a ver qué nos encontramos. ¿No está la bandera? ¡Ay, sí! Sí, es cierto. ¿Y no está la bandera? La catedral es impresionante. ¡Qué cosa más hermosa! Nunca dejaré de ¡Wow! No manches, es la de... Creo que mi expresión en todo nuestro viaje va a ser ¡ah! ¡Ah! Porque es que es impresionante, sí. Todo, ¿eh? Esa catedral del Zócalo es magnífica. La veo más bonita. ¡Qué locura! ¡Qué locura, amor! Increíble. Impresionante. Lo de las caras es como el año pasado. Sí. Pero estaba en esta pantalla. No manches, pero ve eso. ¡Wow! ¡Wow! Está brutal eso, ¿eh? ¡Qué locura, chaval! El águila con la serpiente. ¡Oh, impresionante! Tiene un tamaño de águila. Sí. Encima de un nopal. Tengo 23 años. ¿Verdad? Están jóvenes. Están bien jóvenes y andan por ahí para acá. Bueno, me da gusto. Listo. Mucho gusto. Qué gusto. Un placer enorme. Un súper placer, ¿eh? El placer es nuestro igual. Sí. ¡Madre mía! ¡Wow, tío! Pero de aquí ya es... Impresionante. ¡Madre! Increíble. Impresionante. Está gigante, la mecha. No sé, pero está enorme. Para ponerlo increíble, tío. Tiene luces. Las bolitas que le ves, ajá, son bombillas. Sí, son bombillas, qué locura. Se va a ver increíble, ¿sí?, en la noche. Se va a ver increíble en la noche. Impresionante se va a ver. Pues chicos, aquí estamos en el Zócalo, justamente donde se va a celebrar el grito de independencia 2024. Es el último grito del actual presidente del gobierno y por lo que tengo entendido creo que la nueva presidenta, que es la primera presidenta de México, va a estar acompañándolo también. Así que pues no deja de ser un evento especial porque se acaba un sexenio y empieza el otro. Así que aquí estamos. Dejando de lado las ideas políticas, digo, que se cambie un sexenio a otro, ah, a favor, sí, claro, en contra de la política, no, no va. Nada, vamos, más es para dar es el dato, dato de que justamente este año termina. La presidencia en México dura 6 años, aquí dura 4. Exacto. Pero nada más. Hola, hola, ¿qué tal? Claro. Mucho gusto. Hola, hola. Qué gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Linda muy tarde. Entretenido su video. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, chicos, esto realmente está hermoso. Sí, es pero cool. Más hermoso va a ver en la noche. Y es que tú imagínate verlo ahora de esta manera, ¿vale? Completamente, por así decirlo, vacío.
a luego la cantidad de personas que están dentro del Zócalo. Ahí dentro y en las calles colindantes. No, y es que aparte del centro, de las calles colindantes, las terrazas. Las terrazas. Está todo absolutamente a reventar. Claro, porque los bares que hay ahí cerca... Todo también. Se tienen que poner a reventar, ¿eh? Todo se tiene que poner a reventar. Increíble, tío. Así que hacemos un pequeño corte y regresamos justo ahora. Ya es de noche. ¡Olé! Ya es de noche, vamos a ver el Zócalo. Ahora ya hay más gente, ¿eh? Ya está lleno Madero. Para llegar aquí fue un caos, pero estamos aquí, que es lo importante. A ver, a ver, a ver. No quiero spoilearme con el águila. ¡Oh, una mecha! ¡Todo era bombilla, Saldara! ¡Todo era bombilla! ¡Te dije! ¡A la mecha! Pues sí cambió, sí. A verla. Wow. Ya solo con ver la cantidad de gente que hay ahora. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Qué espectáculo! ¡Qué hermosa! Te dije que las bolitas verdes eran algo, y las amarillas. Y las amarillas eran bombillas también. ¡Qué espectáculo! A ver, échate aquí para ver el edificio de aquí. ¡Oh, está hermoso! ¡Wow! ¡Qué guau, bonito! Está bien bonito, la verdad. El águila me parece impresionante, ¿eh? El águila es precioso, ¿eh? Wow. Precioso. Mira, ahora que, ahora que también estoy viendo la decoración, ¿vale? El domingo fue el grito de la independencia. Pero es que el sábado el evento también que se hizo en la Arena de México fue increíble, tío. El evento de UFC. El evento de UFC fue espectacular también el que se hizo en la Arena de México. ¿Por qué? Me acuerdo. Me hubiera encantado poder estar ahí. Yo lo único que seguía, la decoración, el espectáculo que había, tanto dentro como fuera, era único. ¿Pero por qué era importante? ¿Por qué era guay ese evento? Porque es UFC. Pero. ¿Por qué es UFC? Ah, bueno. Es que no sé. O sea, que es como si cuando juega alguien... Es la mejor liga de MMAs. Vale. Que por cierto, peleó un chico también que me gusta mucho, que se llama Lazy Boy, que es de Veracruz, que casi lo noquean y quedó en pie. Es decir, fue espectacular, te lo juro. Es el mayor evento. A ver, una de las cosas que también fueron muy, muy bonitas en ese evento, en la decoración que se utilizó, era espectacular. Ah, pero no sé cómo por el grito. No, por el evento de UFC. Sí, pero la decoración está, todo está inspirado en México, todo, absolutamente todo. Fue increíble, te lo juro, ¿eh? Vale. Increíble. Porque la UFC es estadounidense. Sí, estadounidense. Y a lo mejor, ¿vale? Quizá el año que viene pueda incluso venir también aquí a España la UFC. ¿Sí? Sí. Por un peleador que es el actual campeón del título. Por Ilia Topuria, a lo mejor puede traerla aquí y puede meterla a lo mejor en el Santiago Bernabéu. Sí, pero fue espectacular. A mí me hubiera encantado estar ese día, el sábado, ver el combate en la arena, ver la UFC y encima al día siguiente ver el grito de la independencia y al otro día ver el desfile militar. Todo se unifica. De todos los años que hemos estado aquí, yo creo que es la mejor, ¿eh? Sí, lo del águila es sorprendente, la verdad. O sea, las luces todas son muy bonitas, pero el águila está impresionante. Y además es algo tan icónico. Se me atoró algo. Guau. Lo que decía, además es algo tan icónico de México, que es impresionante verlo así tan grande también representado. Es que está muy grande, ¿eh? Muy bonito, muy muy bonito. Madre del amor hermoso, ¿eh? Sí, ya está cerrado, ambiente, sí, hay más ambiente, pero ya está todo cerrado. Imagino que para las preparaciones del grito, para que todo salga bien, la verdad. Por allá, para la gente que no sepa, qué bonito. Va a salir el presidente. Qué bonito. El escenario está puesto en un lugar diferente, amor. Sí, es cierto, el escenario está allá, no está allá. Qué raro, ¿no? Sí, está muy cerca de donde sale a dar las campanadas. Bueno. Vamos a ver, que por cierto, este año viene Banda MS, ¿eh? Ojo. Sí. Qué guay. Vamos a ver, Banda entonces, ¿qué tal? Norteña. Qué gusto volver a verte. Gracias, mucho gusto. Hasta luego, bye. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Ahí está, mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, guapos. Reconocí, también somos tiktokers. ¿Sabes? Ah, qué bueno, mucho gusto. Mi papá son fan de ustedes. Ah, mucho gusto, un saludo a tu papá. O sea, tal cual. Un saludito para tu papá. Ah, ¿sí, no? ¿Sí, sí podemos? Sí. Claro, claro. 3, 2, 1. ¡Viva México! Muchas gracias. Qué gusto. Gracias a ti. Igual, mucho gusto. Muchas gracias. Mucho gusto. Igual. Dale, gracias. Nos vemos en persona. Gracias. Wow, es que tiene que ser de locos, tío. Mucho gusto. Claro. De locos.
Y tú párate a pensar, es que el evento es, es decir, el grito de la independencia es a las 11 de la noche, si no me equivoco. Y ¿qué serían? Las 8. Las 8, yo diría. Las 8 de la tarde. De la tarde. A partir de las 9 y media, 10, eso tiene, es que eso es, no puedes ni andar, tío. Ni andar. Chicos, antes de finalizar el vídeo, me gustaría darles un mensaje, porque la verdad nos pasó algo muy bonito ahora. Nos paró una chica y la verdad nos dijo unas palabras muy bonitas y quería llegar a una reflexión, ¿no? O sea, al final me parece hermoso realmente lo que hacemos. O sea, básicamente, ya quitando que estemos conociendo un país como es México, tan hermoso, tan bonito, con tanta diversidad cultural, gastronómica, etcétera, sino lo bonito que es llegar a la gente, transmitir tanto. Cada vez no nos damos cuenta de eso. Exacto, que a lo mejor una persona tiene un mal día y a lo mejor ve un vídeo nuestro y se le pasa y le sacas una sonrisa. No sé, es algo que me pone muy feliz, la verdad. Voy a hablar como estúpido. Porque me acabo de acordar justamente de un chico que nos había mandado un correo ya hace como 2 años diciéndole que gracias a nosotros había superado la depresión. Y la verdad que justamente ahora me hizo revivir la chica esa porque se emocionó muchísimo al vernos. Después pienso al final cuántas personas igual no conocemos y le hacemos sentir lo mismo y al final pues nosotros no somos conscientes, ¿no?, de la magnitud y que muchísimas gracias por estar ahí y de verdad que nos alegramos un montón que nosotros podamos ayudaros tanto, aunque sea sacaros una sonrisa o cualquier cosa y que paséis un buen momento, ¿no? Así es, la verdad me parece hermoso. Para mensajes para también para otros creadores de contenido, ¿no?, que a lo mejor nos vean o lo que sea, si algún día paran por la calle, por favor tómense un tiempo de estar con la gente, de claro, porque al final no sabes lo importante que eres para esa persona, entonces es date tu tiempo, ¿no? O sea, la gente te quiere ver, quiere estar un rato contigo, entonces ¿por qué no estar un ratito con ellos y al final? Y lo recomiendo un montón porque lo digo muchas veces, a veces nos paráis, parece que estábamos que pasó una hora y seguimos hablando con vosotros porque es como si nos conociéramos y todavía empezamos a hablar de si vuestra familia, de nuestra familia, de las cosas que visitamos, de vuestras experiencias, de nuestras experiencias, entonces de verdad que es increíble, de verdad que es increíble todo esto. Y justamente en estas fechas es donde más nos encontramos a muchos de vosotros porque viene mucha gente de fuera también a vivir el grito aquí a la Ciudad de México y pues como que todo surge, ¿no? Todas las emociones están a flor de piel y es muy bonito, la verdad, chicos. La verdad. Así que yo mando un beso y un abrazo a todas las personas que nos están viendo y además todas las personas que nos vamos a encontrar o nos hemos encontrado ya este día, ayer o el día que sea. Y que ojalá volvernos a ver pronto y a los que no, ojalá conocernos pronto. Así es. Así que nada, hasta aquí el video de hoy, chicos. A vivir las fiestas lo máximo posible, lo mejor posible. Que todo salga súper bien para todos y nada más. Ya se viene el grito 2024. Así que muchísimo. Con muchas ganas, como si fuera el primero. Un beso enorme, nos vemos mañana. Sí, en el próximo video. Guapos, se vienen cosas increíbles. Mira, he de decir que como han acabado, la verdad, yo pensé que íbamos a ver el grito, también te lo digo. Yo también. Pero he de decir que como ha acabado, me ha parecido una forma muy bonita de acabar. Nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones y para mí es lo más importante en esta vida. La mejor herramienta que tenemos absolutamente todos. Todos pasamos por malos momentos porque somos personas, no podemos ser perfectos. ¿Y qué gracia tendría ser perfecto? Ninguna. No. Y tenemos una herramienta que es precisa, es bonita. Y puede eliminar absolutamente todo. ¿Qué es? La sonrisa. Sí, la sonrisa es lo más bonito. De verdad. Chicos, me ha encantado el vídeo, la verdad, sí. Sí, ya vimos el otro día, subimos un vídeo de Nancy, ¿cómo es la chica del TikTok? Doris Jocelyn. Doris Jocelyn, que es una señora maravillosa. Es chica, increíble esa chica. Impresionante. Sí. Y en ese vídeo ya vimos parte del discurso que dio el presidente. Sí. Y fue impresionante, la verdad, lo que se vive ahí. Y bueno, es que se vive el ambiente, todo el mundo está contento. Este año es como, por lo que han dicho ellos, que se acaba la presidencia de ese señor. Y viene... Es un cambio que creo que va a ser... Viene la primera presidenta de la historia de México. De lo que es el grito. Y la verdad que fue increíble ese momento, de verdad. Mirad, y lo primero... No, lo primero no, ¿qué primero? Si lo más importante es todo, ¿qué me estás contando? tenemos que enviarles un mensaje. Ah, sí. ¿Vale? Antes de irnos a México. Sí. O estando en Ciudad de México, para ver si tenemos la suerte. ¿A quién? ¿A ellos? ¿A Aldara y Alex? Pero ellos no son de Ciudad de México. Ya lo sé. Ah, vale.
¿Qué tiene que ver eso? Ah, como has dicho, en Ciudad de México. He dicho en Ciudad de México porque si no se lo hacemos desde aquí, lo hacemos desde Ciudad de México para poder quedar con ellos. Amor, yo estoy en todo. Yo estoy en todo. Te perdono. Que sí, que me ha gustado el vídeo. Encima, yo creo que me ha gustado mucho el vídeo por el hecho del final de la reflexión. Sí. Sí, me ha encantado. Pues sí, chicos. Me ha encantado. Dejados en comentarios, chicos, videitos para que nosotros veamos de TikToks o Reels de Instagram para poder ver cómo pasasteis vuestro día de grito. Sí, chicos. Sí. Es más, si subís alguna historia y nos etiquetáis, nosotros la ponemos a bien. Chicos, que tengáis un gran día. Un fuerte abrazo. Adiós.